La policía de Puerto Cortés dio con la captura de dos personas que pretendían ingresar más de 200 cajas de cervezas al municipio portuario, procedentes de San Pedro Sula. Decomiso que supera los 100.000 lempiras, así lo informó el clase 1 de la UDET 05. Pues es de mucho orgullo nosotros informar a la población del trabajo que nosotros como Policía Nacional estamos realizando, ¿verdad? El día de ayer, en horas de la tarde, en el punto de control policial que tenemos en el cierre de ciudad, en la altura de Puente Alto, se lograron decomisar 210 cajas de cerveza entre Barenas, Ultra y Salvavidas, lo cual pues este producto pretendía ser ingresado, ¿verdad?, ilegalmente aquí a la ciudad de Puerto Cortés, sabiendo de que tenemos pues un decreto de ley seca, por lo cual pues está prohibida las bebidas alcohólicas en este municipio. Este producto pues ha sido un valor de más de 100.000 lempiras, porque en esta temporada, pues en esta emergencia, pues casi se está vendiendo, los dueños de negocios que están vendiendo lo están vendiendo al doble precio, se puede decir. Nosotros como Policía Nacional ya tenemos información de aquellos lugares que están vendiendo producto de bebidas alcohólicas, por lo cual pues hacemos la advertencia de que si lo está haciendo, ya no lo siga haciendo, porque muy pronto la Policía Nacional llegará a hacer los operativos correspondientes. Y si a usted se le encuentra que está vendiendo bebidas alcohólicas, será sancionado conforme a ley. Además, agregado, se tuvieron dos personas y también vehículo decomisado. Así es, se decomisaron los vehículos en donde venía este producto y las personas pues fueron remitidas a las autoridades correspondientes de aquí de la ciudad de Puerto Cortés para que correspondan por el delito de tráfico ilícito de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y por faltar al decreto establecido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.